Diputado Guillermo Ceroni rechaza prorrogar instalación de GPS para embarcaciones mayores. Intenso calor afectó a habitantes de la zona central. Temperaturas vuelven a la normalidad esta semana. No hubo montajes nacionales en la PSU este año en Cauquenes. Tranquilo fin de semana largo. Conductores tomaron medidas para evitar accidentes. ¿Qué tal como están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme, donde como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Vamos de inmediato con la revisión de la primera nota. Un tranquilo fin de semana largo de Navidad se registró en Cauquienes, solo hubo algunos accidentes menores sin grandes consecuencias, esto producto de un intenso programa preventivo de accidentes de tránsito impulsado por carabineros y la toma de conciencia de los conductores. 23.000 automóviles aproximadamente visitaron la región del Maule este fin de semana largo. Fueron varios días que familias del norte aprovecharon de escaparse por una jornada de tranquilidad en las playas de la zona costera de la región del Maule. Según informaciones recogidas, el inicio y el cierre de este fin de semana largo se vivió con tranquilidad, ya que no se registraron accidentes mayores carreteros con víctimas fatales. Solo toponen leves entre vehículos. También el caso de mayor riesgo fue que durante el fin de semana largo no se contó con semáforos en el sector de los tres palos, en Cauquenes, situación que fue regulada por carabineros de la Cuarta Comisaría. Respecto a otras informaciones, cabe indicar que para el feriado navideño, el número diario de vehículos aproximadamente rumbo al sur fue cercano a los 23.000 cantidad similar en dirección al norte al término de este fin de semana. Se espera que para el próximo fin de semana de Año Nuevo se repita una jornada sin mayores riesgos, ya que autoridades expertas en seguridad pública están planificando desde ya un trabajo en conjunto y así concientizar a los conductores, sobre todo en la utilización de los chalecos reflectantes que se comenzarán a utilizar a partir del 1 de enero. En cuanto a las medidas que adoptará Carabineros a puertas del Año Nuevo, serán similares a las del año pasado. La que contempla el incremento de los controles con Intoxilizer y así medir el alcohol en la sangre y de velocidad. Estos serán en carreteras como en las calles de la ciudad, lo que irá apoyado con un número mayor de funcionarios para el desarrollo de estas labores. En otro ámbito, el diputado del PPD, Guillermo Cerni Fuentes, se rechazó dar prórroga a embarcaciones mayores para la instalación de un posicionador satelital o GPS. La medida busca evitar que la pesca artesanal se vea afectada por el ingreso de barcos industriales a su zona reservada. El diputado Guillermo Ceroni intervino en sala para sacar la voz por los pescadores artesanales de las regiones del Maule y otras frente a abusos que se cometen en embarcaciones sobre 12 metros de eslora, al no respetar los límites de pesca y pasar a consumir cuotas fuera de los territorios asignados. El diputado indicó que se opone tajantemente en dar una prórroga a estas embarcaciones para la instalación de los sistemas de posicionamiento satelital, ya que lo único que buscan es poder seguir realizando estas malas prácticas sin declarar su posición y por ende aprovecharse de la falta de recursos para su fiscalización, donde finalmente los más afectados son los pequeños pescadores artesanales. Esta es una moción que no hay duda de que atenta contra los intereses de los pequeños, y eso hay que tenerlo en cuenta, de los pequeños y de los verdaderos pescadores artesanales, porque el tema del posicionamiento, el posicionador satelital se estableció en la ley para aquellas embarcaciones que tuvieran más de 12 metros de lora. Y ahí estamos hablando entonces de embarcaciones con un tamaño bastante grande dentro de lo que está en la pesca artesanal. Estamos hablando de embarcaciones que cuestan sobre 400 o 500 millones de pesos, frente a los pescadores pequeños, artesanales, que sus embarcaciones no son más allá de 15 millones de pesos en el mejor o mayor de los casos. El diputado invita a opinar y difundir esta noticia para que no solo la región del Maule, sino que otras regiones que sufren violaciones a sus perímetros de pesca se hagan escuchar para detener esta situación. Son los pescadores artesanales los que tienen que estar protegidos, los verdaderos pescadores artesanales, los pequeños. Y la única forma de protegerlos es a través de ponerles posicionador satelital a estas otras embarcaciones de más de 12 metros de eslora. ¿Por qué? Porque estas embarcaciones, así como los industriales son depredadores, en alguna forma también son depredadores en cuanto a perjudican a los pequeños pescadores artesanales verdaderos, porque aquí los pescadores de la región del bio-bio, de la octava región, pasan a las otras zonas y afectan las otras zonas y la pesca de las otras zonas. Las grandes embarcaciones ya no tienen excusa para no tener instalados los sistemas de posicionamiento satelital que se les exige. Inclusive pueden descontar la compra de estos del pago de sus patentes. Por lo tanto, tienen todas las condiciones para poder adquirirlos. Lo único que se busca al presentar una moción como esta a Cotoceroni es seguir permitiendo que nuestros organismos fiscalicen a ciegas y el resto se aproveche de la situación para seguir usufructuando de cuotas que no les pertenecen. Siguiendo con la revisión de las informaciones, un intenso calor se registró en la zona central del país durante el fin de semana. Altas temperaturas por sobre los 33 grados fueron la tónica de estos días. Expertos aseguran que los termómetros volverán a la normalidad esta semana. Las altas temperaturas que han afectado a la zona centro y centro sur del país se acercaron durante este fin de semana a los 40 grados en localidades como San Felipe, Los Andes, Tiltil. Yay, San Fernando Curicó y Talca, según informó Julio Sarabia, de la Dirección Meteorológica de Chile a los medios de comunicación a través de Twitter, este lunes. Según las palabras del experto, durante las festividades de Navidad, las temperaturas alcanzaron grados históricos, pero que durante esta semana irán descendiendo. Las intensas temperaturas que afectaron a gran parte del país durante este fin de semana largo golpeó también a Cauquienes. Aquí las temperaturas se acercaron a los cerca de 38 grados el sábado, razón por la que familias decidieron disfrutar de un fin de semana en la playa. Solo en Santiago y hacia el sur se vivió este fin de semana de Navidad, una de las jornadas más calurosas del año, iniciando con 16 grados y terminando con cerca de 40 entre las 14 y las 17 horas en las principales ciudades entre la quinta y la séptima región del país. El experto de la Dirección Meteorológica de Chile indicó también que durante los días venideros la temperatura iría bajando, llegando a la normalidad, razón por la cual hace un llamado a utilizar bloqueador solar haga calor o no. Sin puntajes nacionales se fueron los resultados de la prueba de selección universitaria PSU en Cauquenes, ahora los jóvenes están en pleno proceso de postulación a universidades, todo envuelto en el proceso de gratuidad de la educación superior. A partir de las 8 horas de este domingo, los más de 280.000 inscritos a la PCU a nivel nacional comenzaron a conocer sus puntajes a través del sitio web DEMRE.cl, momento clave para tomar la decisión respecto a qué carrera estudiar y poder optar a uno de los 77 mil cupos que ofrecen las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión a la Educación Superior. En la región del Maule, dos estudiantes de Linares, uno de Curicó y otro de Constitución, fueron puntajes nacionales este 2015. En la página web demre.cl podrán conocer en detalle algunos pasos y fechas también. Pueden conocer con su RUT y clave el resultado de su certamen y así poder revisar si puede optar a una carrera de educación superior. El sistema único de admisión dependiente del Cruch es válido para los planteles adscritos, vale decir, 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores y 8 particulares que se adhirieron al sistema este año. El siguiente paso es de matricularse, es por eso que cientos de jóvenes cauqueninos comenzaron a las 9 horas también de este domingo 27 de diciembre la segunda fase para optar a una carrera de educación superior, que se extenderá hasta este jueves, último día de diciembre. La PSU se rindió el 1 y 2 de diciembre pasado y convocó a 280.000 alumnos a nivel nacional. Se espera que con la planificación de la nueva ley de educación gratuita, miles de jóvenes se vean beneficiados para mejorar así su futuro. Siguiendo con la revisión de las informaciones: un gran espectáculo musical y pirotécnico programó para este año nuevo la municipalidad de Cauquenes fuegos artificiales y la participación estelar de la banda argentina organización x darán la bienvenida en cauquenes a 2016 a toda máquina trabaja la municipalidad de cauquenes para que el público local pueda disfrutar de una gran fiesta de año nuevo como lo fue la del año pasado en el estadio fiscal manuel moya medel el evento que ya se ha hecho tradicional considera música en vivo y un gran espectáculo de fuegos artificiales. Como invitados especiales está la banda argentina Organización X, con todos sus éxitos de la música tropical y que ha recorrido todo el país con su ritmo. A medida que el público vaya llegando, personal municipal hará entrega de champaña y cotillón para que todos a las 12 de la noche puedan abrazarse en medio de la alegría y las esperanzas por recibir un nuevo año. Las puertas del Estadio Manuel Moya para este gran evento de Año Nuevo se abrirán a partir de las 21:30 horas de este 31 de diciembre, ya que a partir de las 22 horas se tiene contemplado el inicio del show musical. Y en Chanco ya están listas las bases para el Festival Guadalupe del Carmen. Un millón y medio de pesos esperan al ganador de este certamen musical, que se desarrollará los primeros días de febrero. Ya se encuentran disponibles las bases y fichas de inscripción para participar de una nueva versión del Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen, certamen que se realizará los días 5, 6 y 7 de febrero en la media luna de Chanco. El llamado busca a intérpretes locales y de diversas comunas del país. El propósito del festival es estimular el cultivo de la música mexicana, intensificando el desarrollo de las relaciones culturales y artísticas entre Chile y México, y con ello recordar a Guadalupe del Carmen, oriunda de esta comuna y celebrada intérprete de la música de folclor mexicano. Cabe recordar que el Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen es el escenario de música mexicana más importante del país, con una larga tradición y prestigio internacional. Podrán inscribir su participación en este festival cualquier persona natural, nacional o extranjera, en categoría de solista o dúos, sin importar el sexo, con dotes musicales mayores de 16 años. Se aceptan composiciones de autor conocido del repertorio universal de la música mexicana o temas inéditos. Los premios de este año son un millón y medio de pesos para el primer lugar, un millón para el segundo y 500 pesos para el tercer lugar. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden encontrar junto a las bases en www.chanco.cl. De este modo concluimos con esta edición de Teleinforme. Como siempre, les invitamos a vernos en nuestros horarios de las 9 de la mañana, 13.15, 19.15 y 21.30 horas, aquí en Telecauquenes. Recordándoles, como siempre, que cuando nos ves, te ves. A nombre de todo nuestro equipo del noticiero, muchas gracias por su compañía y les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta entonces.